Bueno, señores, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo. Yo soy Profe Leonardo. Para mí es un placer siempre saludarle y compartir informaciones muy importantes con todos ustedes. Ya somos 84.299 las personas que han decidido apoyar seriamente todo este contenido que nosotros hacemos suscribiéndose a nuestro canal. Señor, es bastante fácil. Simplemente usted se suscribe totalmente gratis, no le cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma. Hay muchas personas que ven el contenido y todavía no se suscriben. Apoyen esto que nosotros hacemos de corazón, de verdad. Quiero aprovechar para hacer una aclaración sobre una pregunta famosa que me han hecho. Y es que, profesor, yo soy profesional habilitado. ¿Para cuál área puedo postularme? Puedo postularme para matemática, puedo postularme para ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Mi respuesta ha sido no. Si usted es un profesional habilitado, usted tiene que postularse para las áreas de técnico profesional o para las áreas de arte, que son dos modalidades diferentes. Y yo le voy a explicar o le voy a dar las orientaciones necesarias para que usted vea en cuál modalidad, ¿Y en cuál salida usted encaja mejor? Claro, siempre guiándose de que tiene que haber plazas disponibles. Esto que ustedes ven acá son las plazas o vacantes disponibles que hay para este concurso focalizado en la modalidad técnico-profesional. ¿Verdad? Eso es por regional y por distrito. Por ejemplo, si nosotros vemos la regional 1, eh, en lo que es la animación físico-deportiva y socorrismo, no tiene más que... Fíjense aquí, eh, déjame ver, regional 1. Bueno, aquí en esa, en esa salida, perdón, en esa titulación solamente hay dos plazas. Hay una en San Pedro de Macorís y hay otra en Monteplata. ¿Estamos claros? Eso es en esa modalidad. Usted se fija bien de la modalidad a la cual usted puede encajar y yo le voy a explicar cuál es la que usted encaja ahora mismo. Eso tiene que revisarlo bien. La cantidad de plazas que hay disponible. Eso está por regional. Y está por distrito educativo. ¿Estamos claros? Bueno, aclarando esto, yo le voy a compartir, le voy a dejar en la descripción de este video este documento. Ese es un documento del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos y exactamente es de la Dirección de Educación Técnico Profesional. Usted puede buscarla también la, la de arte, ¿verdad? Que eso se encuentra. Yo no la tengo la de arte, pero bueno. Aquí están las diferentes salidas, por ejemplo. Eh, ordenanza y familias profesionales, tenemos turismo. Estos son los códigos que tiene esa, esa salida, y aquí vamos a ver en qué se van a graduar cada uno de esos bachilleres, es decir, la formación técnica que van a tener. Usted tiene que ver esta parte de acá. Por lo menos usted va a encontrar una relación con su formación. Por ejemplo, ustedes eh, vamos a decirlo así: usted es informática. Pues bueno. Eh, pues hay, hay salidas que encajan perfectamente la parte de informática. Por ejemplo, informática y comunicaciones. Usted es licenciado en informática, usted se puede postular para esa. O usted puede buscar otra que encaje su carrera y que se le solicite ese conocimiento que usted tiene. Y yo le voy a decir cómo. Miren, aquí cada una de esas ordenanzas establecen las políticas o, o sustentan cada una de esas familias pro profesionales en técnico profesional. Por ejemplo, Usted busca la ordenanza 05-2017. Yo tengo una ordenanza aquí, que esta es la ordenanza, déjenme buscarla bien. Es la ordenanza 05-2017. ¿Qué establece esta ordenanza o cuál salida corresponde? Fíjense, la salida de turismo. Y aquí hay una parte de esas ordenanzas que todas los dicen, que le hablan del de perfil profesional que debe tener el docente. Usted busca esa parte. Y usted se va a dar cuenta de la titulación que usted necesita para postularse en esa familia profesional y ver si hay plaza. Yo les pido, yo no lo voy a hacer en este video, pero sí se lo dejo de tarea a todos ustedes, que busquen bien. Por ejemplo, miren, aquí me habla del perfil del docente. Se lo voy a poner un poquito más amplio para poder leerlo mejor y que ustedes también lo puedan ver mejor. Dice perfil del docente de los módulos formativos. Requisito para ejercer la función docente en esta salida, que es la salida de turismo. Fíjense bien aquí, señores, salida de turismo, ¿verdad? Es turismo, como ustedes ven aquí, turismo y hotelería. Entonces, así lo tienen todas las ordenanzas. Poseer los conocimientos y competencias requeridas para ejercer el func la función docente acreditada mediante el mecanismo de selección que... Eh, que en cada caso se establece asegurando los principios. Usted lo que tiene que tener una, una habilitación docente. Pero aparte de la habilitación docente, usted tiene que tener para encajar en el área de turismo y hotelería. Dice aquí: para los módulos asociados a las unidades de competencia, poseer grado académico, usted tiene que ser licenciado en área de conocimiento como administración, economía negocios y ciencias sociales. Pero no ciencias sociales, educación, señores. No educación, mención ciencias sociales, sino ciencias sociales. Eh, como eso es, es una carrera que se da, pero es como eh, yo he estudiado informática o matemática pura, vamos a decirlo así. Entonces, si usted tiene esa formación, usted encaja perfectamente en el área de turismo. Entonces, dice aquí... Para los módulos de ofimática, aquí es otro asunto, debe poseer los grados académicos de licenciado en el área de conocimiento de tecnología de la informática y la comunicación. Es decir, si usted es, eh, vamos a decirlo de, de, esa manera, si usted es licenciado en informática, usted caja prácticamente para, para po postularse por esta, eh, lo informático tiene más. Creo que tienen más ventaja porque ellos se pueden postular y a todas esa, esas, esas salidas, básicamente se le da ofimática prácticamente. Creo que es así. Usted va a encontrar la ofimática en cada una de esas salidas. Módulo formación y orientación laboral. Poseer un grado académico licenciado en el área de conocimiento, administración. Fíjense, vuelve y se repite, creo. Administración, economía, negocios, ciencias sociales, humanidades o de humanidades, ¿verdad? Y sigue por aquí con otro: módulo de emprendimiento posee el grado académico licenciado de área de conocimiento, administración, economía, negocios, ciencias sociales o humanidades. O sea, que las personas que que tienen una licenciatura y son habilitados pueden postularse para esta área si son eh, licenciados en economía, licenciados en administración, en negocio o en ciencias sociales o en humanidades. ¿Estamos claros? Y aquí dice competencias eh, pedagógicas acreditadas por el Ministerio de Educación, formación docente o habilitación docente. La habilitación docente sabemos que es un requisito esencial. Pero yo espero que con este video usted pueda entender y ver en qué área laboral usted encaja. Por ejemplo, señores, miren, miren aquí. Vamos a buscar un área que, eh, déjenme ver, bueno, administración, ¿verdad? Eh, gestión... Administrativa y tributaria, administración y comercio. Esa es la ordenanza. Usted asimismo copia esta ordenanza, le da a copiar y la busca a ver qué establece esa ordenanza. Y usted va a la parte de las carreras eh, o el perfil profesional que debe tener. Entonces ya ahí usted se da cuenta si usted encaja o para cuál área usted se va a postular. Eh, no me gusta buscar mucho en este buscador. Me gusta más el Google Chrome, como ustedes ven aquí. Yo voy a buscar ahí en Cajamalo Contables. Eh, Déjenme ver. Ok, yo creo que esta es la ordenanza. Creo que esta es la ordenanza de técnico profesional para la salida. Un poquito de café, señores. Para esa salida. Yo creo que ustedes me entendieron. Deben buscar. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción del video de esto. Para que usted vea qué ordenanza rige cada una de las salidas. Y usted busque la salida... Que encaje mejor su perfil profesional. Tiene que estar habilitado, claro está, pero aparte de eso, eh, tiene que tener un grado de licenciatura, y usted va a ver si la licenciatura que usted hizo encaja mejor en, en administración y comercio, en textil y conferencia, eh, en textil y confección y piel, en maderas y muebles, etcétera. Usted se va a dar cuenta para qué eh, área usted encaja mejor. Por ejemplo, yo sé que en la parte de electricidad y, y electromecánica encajan bien los ingenieros eléctricos, eh, los técnicos, o sea, ingenieros eléctricos tienen que ser de tener un grado de, de ingeniería o licenciatura, etcétera. Pero bueno, nada, señores, Yo espero que esto le haya aclarado la duda a todas esas personas que me han preguntado sobre el área que ellos se pueden postular. ¿Verdad? Yo quiero, yo quiero aclarar con esto solamente. No olviden suscribirse, apoyar seriamente todo este esfuerzo. Todo este contenido que nosotros estamos realizando, mira, suscribiéndose, señores, a nuestro canal mira, y activando la campanita de notificaciones. Nos vamos a ver en un próximo video relacionado, claro, con el asunto del concurso. Estamos aclarando todas las dudas que se puedan a través de los videos. Nos vemos en un próximo contenido.